Este es el momento. Si encuentran el Atlas, ¿qué sigue? El Atlas es su mapa. Se supone que indica el camino hacia donde sea que estén protegiendo los nativos. La fuente divina que busca Constantine. Esto es lo que... Hombres te harán pedazos en segundos. Es lo único en lo que son mejores que tú. Silenciona. ¡No te muevas! ¡No tienes a dónde ir! ¡Mátenla! ¡Ahora! Considera mi oferta, Lara, antes de que sea tarde. Sí. ¡Ah! ¡Fue demasiado tarde desde que traicionaste a mi familia! Conseguiré el Atlas, Ana. Algo ahí está masacrando a mis hombres, Lara. Si ellos no pueden encontrarlo, tampoco tú. ¡Vete al infierno! Croft está en camino. Mátenla y tráiganme el maldito Atlas. Croft sigue creándonos dificultades. Hizo salir a la gente del valle de sus miserables chozas y ayudó a llevarlos a una serie de victorias. Eso es. Tiene que ser. Tengo ventaja sobre Ana, pero no sé en qué estoy metida. Hay algo más que reside en la oscuridad de este lugar. Pero tengo que continuar. Ya estoy demasiado lejos. Ana cree conocerme. Y quizá lo haga, en cierta medida. Pero ella no sabe todo. Y mientras siga subestimándome, tal vez pueda conservar la ventaja. Un mural antiguo y esos recipientes
fuego griego. El ejército inmortal del profeta, armado con fuego griego, eran imparables. Ah, ese olor. Ay, no. Quemado en vida. ¡Dios mío! Pero, ¿por qué no puedo? Yo solo... Quiero, por favor. ¿Quién pudo haber hecho esto? Déjame ir. Sí, hazlo. Rápido. ¿Qué diablos es eso? Estos recipientes siguen llenos de fuego. ¡Ah! Algunos creen que el profeta es el hijo de Dios resucitado, pero... ¡Están rodeados!
destino. Azufre. Todo podría volar. Hay que darse prisa. ¡Aquí! ¡Maldición! ¡La tengo! Creo que sé por dónde salir. La estatua no es estable. Parece que tendré que usar el fuego griego. Ah!
izquierda. Jacob, lo logré. Pude salir. Clara, gracias al cielo estás bien. Trae el Atlas a nuestro observatorio en las montañas. Voy en camino. ¿Jonah, eres tú? ¡Margarito! ¡Sabía que estabas viva! ¡Por Dios, Jonah! ¿Qué haces aquí? ¿En dónde estás? Acá estoy. Es como una fortaleza. Agradece a Jacob. Me recogieron medio muerto en la tumba. No puedo creer que me hayas seguido. No te veas tan sorprendida. Te dije que podías contar conmigo. Nunca te dejaría aquí sola. Voy hacia ti en este momento. ¡No te muevas! No pensaba hacerlo. Ten cuidado, ¿ok? Lara. Los mejores están por todo el valle, pero cuando podemos, no permitimos que avance. Si puedes ayudar, te lo agradeceremos. Sabemos que podemos confiar en ti. Subestimé al enemigo. ¿Quién más atacó a la Trinidad en la oscuridad bajo la catedral? ¿Podrían ser los inmortales de los que hablaba Sofía? De serlo, ¿cuál es su papel en todo esto? Tantas preguntas. Pero por ahora, puedo estar tranquila. Jonah está vivo. Debí saber que vendría a buscarme. Y gracias a Dios que la gente de Jacob lo encontró antes que la Trinidad. Nunca quise que me siguiera y se encontrara en peligro. Pero tengo que admitirlo. Me alegra que esté aquí.
Te ves terrible. Terrible, pero feliz. Era verdad, Jonah. Papá tenía razón. La fuente divina es real. Como quisiera que pudiera verlo. Estaré orgulloso. Sofía me contó lo que hiciste por su pueblo. Lara. Qué gusto verte, Sofía. Jacob te espera en el observatorio. Realmente lo encontraste. Los fundadores de Kitesh fueron grandes artesanos. Usaban este lugar para poder ver el Atlas. Listo. Jonah, prueba con las cadenas. De acuerdo. Increíble. Probablemente lo usaron para planear la construcción de la ciudad. Como planos antiguos. Exacto. Este es el punto central. Significa que el centro de la ciudad está bajo el lago. Pero algo parece no cuadrar. La catedral en donde encontramos el Atlas no está en el lugar correcto en el mapa. Sigue girándolo. ¡Ahí! ¡Ahí está! Kitesh no está bajo el lago. Está bajo el glaciar. Ahí debe estar la fuente divina. ¿Y cómo diablos atravesaremos el hielo? Espera. Este camino conduce a la ciudad. Esa es la catedral. Y la torre está del otro lado. Significa que la entrada a Kitesh debe estar... ¡aquí! La entrada a Kitesh está aquí. Lo sabías. No tenemos mucho tiempo. La Trinidad descubrirá la ubicación de la fuente pronto. Pero tengo que ir tras Jonah. Aunque signifique renunciar a la verdad que viniste a buscar. Arriesgó su vida por acompañarme. Y casi lo perdí. No otra vez. Veías lo que tengas que hacer. Yeah.
Si Jonah sigue con vida, debe estar retenido en el viejo gulag soviético. No quiero regresar a ese horrible lugar, pero tampoco puedo dejarlo en las manos de la Trinidad. Jonah, resiste. Sofía, ¿estás ahí? Lara, ¿estás bien? Sí, estoy en la vieja fundición de cobre sobre el gulag. Voy a entrar a buscar a Jonah. Sé dónde estás. Ocultamos algunas armas en nuestro primer ataque contra la Trinidad. Puede que te sirvan. Gracias, Sofía. Te veré cuando salga. Ahora tienen a Jonah y el Atlas. Pero si creen que él sabe algo, hay una gran posibilidad de que lo mantengan con vida. Solo espero que Jonah resista lo suficiente para que pueda encontrarlo. Tengo que rescatarlo. No voy a dejar que muera en este lugar. Resiste, Jonah. Te encontraré. Más propaganda.